Nos trasladamos a uno de los más famosos lagos de Canadá, donde encontramos una leyenda llamada la leyenda de Logopogo, una leyenda sobre un monstruo marino que nació antes que la llegada del monstruo del lago Ness. Por lo tanto, no se puede decir que sea una imitación a la del monstruo del lago Ness. Empezó a difundirse en los medios de comunicación en torno al año 1926. Es entonces cuando esta leyenda empezó a cobrar protagonismo, quizás porque más de 30 personas de un estatus social bastante elevado lo avistaron al monstruo en el mismo momento. Claro, eso es algo muy extraño que da mucho que pensar. Quizás parte de lo que vieran fuera real. Al fin y al cabo, muchos hablan de que es posible que exista todavía un tipo de ballena llamada Cetoides basilosaurus. Quizás porque las características que dieron todas las personas que lo vieron eran iguales, eran iguales a las de este ser vivo ya extinguido. Le ponían en torno a unos 4 o 5 metros de largo, no tenía más, y bueno, en principio era un monstruo que dio bastante que hablar. Su antigüedad data ya de varios siglos antes del año 1926. En los primeros registros que tenemos acerca del avistamiento de este animal está en torno al año 1870 aproximadamente. A partir de ahí, los avistamientos se han ido sucediendo hasta día de hoy. El más reciente y significativo quizás sea el avistamiento del año 1989, cuando con una cámara una persona consiguió filmar una especie de cuerpo moviéndose y chapoteando en el agua. Muchos hablan de que puede ser incluso un mapache, pero si hacemos los cálculos acerca de la distancia a la cual está ese objeto que se mueve, ese ser vivo que se mueve, nos encontramos que la estatura real, la longitud de este ser vivo sería de aproximadamente unos 4 metros. Hoy en día todavía no se tienen datos concluyentes acerca de este ser vivo, y quizás por ello aún se mantiene esta leyenda. Esperemos que con el tiempo se consigan llegar a algunas conclusiones. En el año 1960 se hizo una especie de filmación que era mentira, que bueno, la verdad es que no significa que esta leyenda sea mentira, sino que usaron la información de esta leyenda para crear una farsa y ganar dinero. No obstante, yo me quedo con los 30 avistamientos que se hicieron en el año 1926 y que manifiestan que algo raro hay, ¿no? Una coincidencia de 30 personas quizás ya sea demasiado. Esperemos que se dé una respuesta acerca de lo que es realmente ese monstruo.